Hola, soy Efraín, os hablo desde el planeta Tierra en el año 2019. Este making of recopila material inédito del proceso de la sirenita lesbiana por su 10 aniversario, por lo que quiero darle un puntito emblemático, empezando a modo de documental, antes de centrarme en toda la parte técnica. Así pues, empecemos. Año 2006, el primer logotipo promocional. Pero no se puede hablar de lésbica sin hablar primero de ella. Mariko. Bueno, sí se puede, pero ya me entendéis. Pese a ser un proyecto independiente, la sirenita lesbiana nació aquí, en el capítulo 6 de una miniserie llamada Mariko Naka, donde la homónima protagonista regresaba a casa del colegio y se sentaba en el sofá para ver por primera vez el capítulo 1 de su serie favorita. Así nos introducimos en la pantalla de Mariko y conocimos a lésbica. El éxito de la sirenita lesbiana trascendió más allá del público que ya conocía Mariko Naka, y nuevos espectadores empezaron a conocer mi obra gracias a Lésbica, por lo que finalmente decidí centrarme solo en ella y dejar de lado a la estudiante pelirrosa. Año 2007, primer diseño de Lésbica, o de los primeros, ya que recuerdo algún dibujo donde además de la aleta caudal, Lésbica llevaba aletas ventrales, que finalmente decidí suprimir porque me iban a dificultar más la animación, aunque me hubiera gustado dejarlas para darle más realismo al diseño. En su lugar, se las puse a sus hermanas. Este dibujo también es de 2007. Tras un logo y un par de diseños, no fue hasta 2008 que empecé a ponerme en serio con la producción. Y lo hice en plena adversidad. Fue un año lleno de cambios personales y una época bastante difícil. Acababa de mudarme de Tarragona a Barcelona, dejando atrás el último segmento que quedaba de mi familia, saliendo de mi primera ruptura sentimental y llegando a una ciudad donde prácticamente no conocía a nadie. Me fui allí porque necesitaba un cambio en mi vida, evolucionar. Alquilé una pequeña habitación que pudiera costear, me rapé la cabeza por primera vez en mi vida, todo un clásico en esto de los renacimientos personales, y busqué trabajo urgentemente, consiguiendo en el mismo mes de estar instalado un puesto como teleoperador. Suceso que me inspiró para Nuri, personaje de Relaciones Textuales. Una novela gráfica en la que estaba plenamente volcado en ese momento y que estaba terminando para su publicación en papel ese mismo año. Y ahí, en la oficina de recepción de llamadas para darle cita a la gente para hacer la declaración de la renta, comencé entre llamada y llamada a dibujar los fotogramas del capítulo 1. Al poco de llegar a Barcelona, conocí a Paul Rossignani, productor vocal de las canciones de Charm. Se ofreció para producirme un par de canciones, y así es como grabé Se enfría mi café para Transición, mi primer disco de versiones, y mi canción de autor, Ieri era notante, donde debo decir, por cierto, que me vinieron bien sus raíces italianas porque me corrigió alguna frase del estribillo. ¿Y qué tiene que ver esto con la sirenita lesbiana? Pues que cuando volvía de comer con Paul en un restaurante por San Cugat, en el camino de vuelta descubrí con horror que había olvidado en dicho restaurante la carpeta con todos los dibujos que tenía hechos de la sirenita lesbiana para el capítulo 1. Y digo con horror porque no había llegado a escanearlos. Le pedí a Paul si podía volver al restaurante ya que estaba cerca de donde él vivía, a ver si habían encontrado la carpeta y la habían guardado. Pero bueno, me dijo que había ido y que no la habían visto. Así que tuve que volver a dibujarlos. A saber quién encontró los dibujos y qué hizo con ellos. Aquí, a modo de diario, en una de las pequeñas notas que escribo a veces junto a los dibujos, se puede ver que comento el suceso. Finalmente, en esa primera habitación en Barcelona, completé y publiqué el primer capítulo de La Sirenita Lesbiana. Todo un logro para mí, porque hasta el momento era la animación más larga que había conseguido producir, quiero decir con su inicio y sus créditos, porque aunque solo fuera un capítulo de los tres que había que hacer realmente, para mí fue un logro que me dio mucha confianza en mí mismo, pues todos los proyectos anteriores que tenía en mayor o menor avance siempre acababan quedando inacabados. Año 2009, seguimos en Barcelona, en una nueva casa y algo más tranquilo. En esta misma habitación sonoricé el principio de mi película Rapunzel Nabunzel, así que puede que os suene si habéis estado viendo algún making of de esa obra. Y lo estoy haciendo todo pues con la ayuda de esto, mi ordenador, el tradicional papel, lápiz y pilot, una tabla de dibujo que es quizá lo más sofisticado que tengo. Esto es mi escáner. Sí, lo guardo en un armario. Tengo poco espacio. Y esto que veis aquí, a control voz, que es mi micrófono con el que grabo pues las voces y bueno, las canciones y todo eso. Aquí comencé con la producción de la nombrada película, mientras simultáneamente hacía animaciones para el capítulo 2 de La Sirenita Lesbiana. Cuando ya están todos los dibujos que componen la animación pasados a pilot, entonces pues lo que hay que hacer es pasarlos al escáner. Bueno,
Bueno, y aquí tenemos el dibujo. Ahora lo que hacemos es cambiarle el contraste en blanco y negro puros. ¿Y para qué? Pues para que ahora estas áreas de aquí dentro se puedan pintar. No obstante, la vida son problemas que vienen y van y acabé mudándome por tercera vez. Todavía en Barcelona, en la tercera y última casa en la que viví hasta el 30 de diciembre de 2013. Y así, Lésbica dio su primer paso, nunca mejor dicho, para hacer realidad su amor. ¡Lésbica, está bien! ¡No, no está bien! ¡Se ha mojado! ¡No! ¡Digo que sí está bien! ¡Que no, no lo ves! ¡Que no, no lo ves! ¡No, no! ¡Que si estás bien! ¡No, pesada! ¡Se ha corrido toda la tinta! ¡Claro que no está bien! ¡No, pesada! ¡Se ha corrido toda la tinta! ¡Claro que no está bien! Bueno, es igual. ¿Y tú podrías preocuparte un poco por mí en vez de estar tan pendiente del cómic? Y de ese modo, Lésbica dio el primer paso, nunca mejor dicho, para hacer realidad su amor. Ahora solo tenía que ir hasta el castillo de Bollos, donde vivía la princesa Bollera. Gracias, narrador. Ahora sé dónde tengo que ir. Ahora sí, ¿no? Vale. Sé que a veces no es fácil mantenerse de pie. Claro, por eso se me alarga tanto. Que a veces no es fácil mantenerse de pie. Y es más difícil si encima eres un pez. Empiezo. Sé que a veces no es fácil mantenerse de pie. Aquí continué con la producción del capítulo 2. Aquí terminé mis dos primeros discos, Transición y Encerrado en mi Mente. Y aquí terminé la sonorización de Rapunzel Nabunzel y gran parte de su producción visual. Tras la censura del capítulo 1 y posteriormente del capítulo 2 en una de las plataformas que para bien o para desgracia dieron a conocer a la sirenita lesbiana, durante el año 2012 abandoné completamente la producción y ni ganas de pensar en ella. En 2013 la retomé avivado con la ansiedad de querer terminarla y quitármela de encima, ya sin amor a la obra. Pero cuando no quieres hacer algo, es difícil que avance, y desde luego que ese año no lo conseguiría. De hecho, en todo febrero solo dibujé esto. Y el resto de mi escasa actividad solo continuó en julio y en septiembre. Este, el último dibujo del mes de julio, día 30, junto al barco que porta la princesa del reino vecino, empezaba a transmitir mis primeros pensamientos de volver a mi ciudad natal. Y en septiembre, como decía, fui estirando las riendas de la mula para seguir con estos dibujos de la escena del estanque con Lésbica, Carioca y la princesa de Bollos. Enero de 2015, Alicante. Retomando el trabajo por primera vez en esta ciudad tras todo un 2014 sin dibujar absolutamente nada. Pero lo cierto es que en 2015 solo trabajé en enero, concretamente en esta única secuencia con Lésbica y Bollera. A cuentagotas, la historia iba avanzando para volver a quedarse en espera hasta 2016. ¿Acabaré la sirenita lesbiana antes de 2017? Era lo que me preguntaba en este dibujo de julio. Efectivamente, aún quedaba mucho por hacer, pero al menos a partir de ese mes recuperé el buen ritmo de los primeros años. Saluda. Lo primero... Esto es el storyboard. Esto es lo primero que se hace para decidir qué viñeta vas a dibujar. Y yo concretamente pues voy a hacer una animación que va a ser esta mirando el papel y luego mirando para acá. A ver cómo me sale. Empezamos dibujando una línea. De hecho voy a hacer una trampa. Estoy grabando, ¿eh? Ya lo sé, pero me da igual. Vamos, vale, estoy... Que esto quede, estoy... que será el fraude. Estoy haciendo trampa. Plagiando tu propia creación. Vale, esto es horrible, ya lo sé. Es muy cutre. Por favor, no intenten esto en casa. La gente normal tiene como el aparatito ese que tienes tú, de luz.
sin apretar mucho, porque entonces sí que malamente. ¿Y lo puedes hacer a cámara rápida esto? ¿Ahora en la vida real? Sí. Guau, pues te vas a aburrir un huevo, porque cuando empiece a animarlo voy a tardar. Es que es importante que el primero quede marcado. El resto ya no tanto, pero el primero sí, porque es a partir del cual vas a hacer los demás. Vale. Y este es el 1. Mucho en hacer esto. Pero bueno, vamos a dejarlo al segundo hora, 30 mañana. Aparte es que si intento hacerlo rápido no me va a quedar bien. Y no me va a servir. No sé. Estás agobiado. Un poco. Por mi presencia. No, por esto. ¿Sabes qué estaría bien? ¿Qué? Sería un puto coñazo, pero estaría bien. ¿Qué? Poner esto a velocidad normal. ¿Para qué? Para que la gente sepa lo que se tarda. Vale, todo esto ahora que entintarlo. Me da mucha pereza. ¿Qué es entintar? Explica, para tus fans. Vale, es usar esto. O sea que hay que repetir todo otra vez, pero ya... pasándolo a limpio. ¿Te aburres? No. Aunque lo veo muy cambiado, hay años de diferencia entre un personaje y el otro. Ok, vale, y ahora nos llevamos esto a Photoshop y suprimir. Yo hago una curva por aquí, quiero hacer una sombra bajo la cara. Como este responde a una animación de más fotogramas, pues no me lo voy a currar mucho, porque si no, todo lo que haga aquí luego lo tendré que repetir en los siguientes. Aquí pecar de creativo se paga. Entonces ahora volvemos a seleccionar la cara porque quiero hacerle una sombrita aquí a la nariz. Aquí tenéis el primer fotograma que acabáis de verme dibujar. Está hecho con tinta sobre papel, como ya sabéis. Este, en cambio, es digital. El cambio más significativo en 2017 fue invertir en una tabla de dibujo. Siempre hay un periodo de adaptación y cuesta llegar a coger un lápiz digital con la normalidad con la que cogerías uno de verdad. Pero la diferencia entre dibujar sobre una tabla mientras miras a una pantalla y dibujar en la propia pantalla es decisiva. Con lo que la primera tabla que compré, la que muestro cuando aún estaba en Barcelona, fue tirar el dinero y apenas llegué a utilizarla. A medida que fui acostumbrándome a este nuevo modo de trabajo, empecé a avanzar mucho, no sin esfuerzo, pero mucho más rápido. Entre otras cosas, ya no suelo ahorrar la molestia de escanear cada dibujo o de rectificar las cosas después de haber sido dibujadas, sino que el trazo es tan limpio que ya no hay que corregir las impurezas de la línea que se generaba con tinta. Y si pensamos en una animación de varios fotogramas, se traduce en horas limpiando el trazo de cada dibujo. Solo limpiándolo, sin pintarlo siquiera. Ahora, con solo posterizar, el trazo está impoluto, lo que me permite colorear directamente en Photoshop sin tener que limar los dibujos en editores de mapa de bits tan limitados como Paint.
Me entristece un poco que el trazo pueda verse muy digital, ya que los amantes del dibujo en movimiento nos gusta la belleza del trazo sobre papel, aunque sigue siendo trazo hecho a mano, así que no es totalmente digital. Pero, como en la vida, hay que seguir evolucionando. Con Rapunzel la Buncel terminé abandonando la animación y pasándome al storyboard, únicamente para retomarla eventualmente para terminar La Sirenita Lesbiana. Ahora que ya está acabada, quién sabe si seguiré con el storyboard o acabaré animando alguna cosa más. El tiempo dirá. De momento, me despido de estos 10 años con vosotros.